¿Qué tan importante es tener información y comprender a nuestros clientes cuando hacemos nuestros planes de negocio? Hola amigos, mi nombre es Anuor y bienvenidos a mi canal. Ahora estamos haciendo una serie de videos sobre Kotler, del libro Marketing de Kotler y Armstrong. Ya hemos hecho varios videos y hemos comenzado desde el capítulo 1 y ahora estamos en el capítulo 4. Si no has visto estos videos desde el inicio, aquí te dejo el link para que vayas al primer video. Ahora estamos analizando la importancia de la información y la comprensión de nuestros clientes al momento de elaborar nuestro plan de negocio. ¡Veamos! Para generar una oferta de valor a través de nuestra marca, necesitamos conocer las necesidades y los deseos de nuestros consumidores. Pero este conocimiento tiene que ser fresco y este conocimiento nos dará una ventaja competitiva en el mercado. Para graficar la necesidad de esta buena información, Kotler nos presenta el caso de iPod, de Apple, y él dice que la investigación de esta compañía descubrió un elemento fundamental acerca de la manera en que las personas desean consumir la música digital. Desean llevar la música con ellos. Y en esa investigación se detectó algo importante para la categoría, que las personas deseaban que los reproductores fuesen discretos, pequeños, que no se notasen. Recuerden que esto no era tan obvio en esa época, porque se venía de un momento donde se tenían los Walkman, que eran aparatos de unos 20, 25 centímetros de tamaño. O también cuando las personas caminaban por las calles con los reproductores encima del hombro. Entonces, una de las características, uno de los insights que se levantaron fue eso, que las personas querían reproductores discretos. Y aquí vemos cómo algunas veces la investigación, el conocimiento de los consumidores puede colocar contra la pared a la realidad, a nuestra capacidad de elaborar esos aparatos. Pero ahí entra la magia de saber hacia dónde uno va. Si la empresa sabe que tiene que darle eso, que son las necesidades y deseos de los consumidores, la empresa comienza a trabajar hacia ese punto. Y la tecnología algunas veces acompaña a la empresa y crea aparatos tan maravillosos como fue el iPod. Y en el otro extremo de buscar información y generar data está la sobrecarga de data. He visto gerentes de marketing con mucha información, con mucha data, y esto los lleva a quedarse horas en el escritorio tratando de descifrarla, alejados del mercado, alejados de la realidad. La verdadera realidad para un gerente de marketing está ya con sus consumidores y clientes y no tanto en esta telaraña de información. Tenemos que saber separar este smoke data de la verdadera información útil para tomar decisiones. Por eso un buen gerente de marketing no solo busca información, sino busca información relevante para tomar decisiones correctas. Y en base a estos casos donde de un momento a otro cayó encima del escritorio de un gerente de marketing o en su computadora mucha información, gran parte de ella sin procesar, porque antes la información era escasa y de un momento a otro, debido a la tecnología, se generó mucha data que fue directamente a los departamentos de marketing. Y como saben, unas pocas personas en un departamento de marketing no pueden procesar tanta información porque su foco está en el mercado, no en el procesamiento de la información. Por eso algunas empresas, quizás las más grandes, han pensado en crear departamentos especializados en procesar esta información, en solo hacer que la información valiosa llegue al área de marketing. Y de esta manera Kotler nos presenta este concepto del sistema de información de marketing. ¿Qué cosa es este SIM? Pues consta del personal y los conocimientos para evaluar las necesidades de información, desarrollar solo la información necesaria y ayudar a las personas que deben de tomar las decisiones, ayudarlas a tomar las decisiones correctas. Entonces, resumiendo lo que hace este sistema de información de marketing, primero interactúa con los potenciales usuarios, luego interactúa con el mercado para recibir la información y finalmente lleva esta información procesada a los que toman decisiones para ayudarlos a tomar las decisiones correctas. ¿Te gustó este video? Ponle like y suscríbete aquí al canal. Ahora te voy a dejar un link aquí para que vayas a la siguiente sección de Kotler, de este libro Marketing de Kotler y Armstrong. También si eres emprendedor o empresario y quieres dejar alguna pregunta o alguna opinión,
ponla aquí, es el momento de dejarla, que en comunidad sabremos responderla, ya que solos sabemos poquito, pero juntos sabemos mucho. También te voy a dejar aquí dos alternativas para que vayas a un nuevo video y te mantengas dentro de este maravilloso mundo del marketing, la innovación y el emprendimiento. Aquí, clic y nos estamos viendo muy pronto. Chao, chao, chao. Chao.